Bueno, el día de hoy estamos visitando Puerto Viejo, estamos trabajando en conjunto con la autoridad competente de acá, nuestro querido amigo el alcalde Javier Pincay. Estamos trabajando para rescatar 15 personas de las calles de Puerto Viejo. En cuanto a mi historial como rescatista, cabe recalcar que es la primera vez en la historia que una autoridad como un alcalde de una ciudad se suma a esta labor. Algo que me llena de mucha satisfacción, de mucha alegría, porque he tocado muchas puertas en diferentes partes del Ecuador y en todas me han dicho no podemos, no se puede, esto no es posible. Pero sin embargo aquí hay una persona con un gran corazón que es nuestro amigo Javier Pincay, el alcalde de todos los puertovejenses, que desde ya le deseo muchas bendiciones y muchos éxitos dentro de su carrera como alcalde de la ciudad de Puerto Viejo, mi querido José. ¿Cómo nació la idea de Cristian Rescata? Pues bueno, yo antes me dedicaba a ayudar a las personas de vulnerabilidad, a abuelitos que dormían en la calle. Yo iba, los bañaba, los aseaba, les cortaba las uñas, el cabello y les daba una vestimenta, un calentador, un traje donde decía Fundación Cristian Rescata. Pues y en ese día que me faltaba un traje, me sobraba, yo le digo a Dios, por favor, ponme a alguien en el camino que realmente necesite la ayuda. Y es así cuando yo salgo de Guayaquil hacia Durán y me encuentro un chico de piel morena, consumía la sustancia más conocida como el H y estaba muy enmonado. Este concepto pues se denomina en síndrome de abstinencia. Entonces él estaba sobrepasado. Y decidí ayudarlo, lo bañé, lo rescaté y me gustó ver el proceso del cambio que hubo dentro de su cuerpo, dentro de su metabolismo, dentro de su pensamiento y lo convertí en mi hijo. Luego cuando él salió de la recuperación después de 6 meses, decidí con él ir a hacer un rescate. Y de ahí para allá, hermano, nos quedamos encantados de ver cómo uno coge a una persona prácticamente de la calle, humillada, siendo apartada de su familia por los errores que han cometido y llevarlos a un tratamiento y ver su cambio físico y mental. Entonces, esa motivación de aquel momento ha llevado que la historia de Cristian Rescata esté ahora en todo el Ecuador y en diferentes partes del mundo donde tenemos seguidores. Y siempre de corazón, sin ningún tipo de interés económico. Acá estamos brindando nuestro aporte en Puerto Viejo. Como lo recalqué, gracias a la primera autoridad en el país que me abre la puerta para yo poder hacer un rescate, créanmelo. Y también hago un llamado a las demás autoridades de los diferentes cantones, de diferentes provincias. No solamente se trata de Cristian Nieto Rescata, se trata de que usted y yo juntos podemos rescatar vidas de la calle, personas que están siendo vulneradas, no solamente hombres, sino mujeres, niñas, adultos mayores que hoy en día necesitan una ayuda. Cuando yo abro mi teléfono de rescate me llegan más de 10.000 mensajes al día. La demanda de personas con problemas de adicción es bastante grande en el Ecuador.